el trabajo policial desplegado en toda la provincia, con todos sus miembros policiales de, que nos encontrábamos de quedada trabajando el feriado, entendidos el feriado como viernes, sábado y domingo. Delitos presentados, tenemos 4 delitos. Personas detenidas por diferentes aspectos, sea de tránsito, policía judicial, sea por diferentes aspectos de violencia intrafamiliar, etcétera, de VIP, tenemos 40 detenidos en total. De igual manera, tenemos como personas fallecidas, tenemos 3 personas fallecidas, los cuales son por situaciones naturales. De igual manera, tenemos 8 accidentes de tránsito. Dentro de estos 8 accidentes de tránsito, tenemos de igual manera personas heridas en un total 14. Dentro de estos 8 personas de tránsito, tenemos 14 en total por diferentes causas. De igual manera, en toda su productividad, tenemos los vehículos que hemos revisado durante estos 3 días, son 4.570 vehículos, personas registradas 4.864 personas, citaciones entregadas 90, vehículos retenidos 20, motos recuperadas tenemos 1, polarizados, se ha quitado 6 polarizados que no han tenido ninguno de estos permisos respectivos. Los operativos realizados durante este feriado por parte de la Policía Nacional y diferentes autoridades, tenemos 858 operativos. De igual manera, tenemos armas de fuego, los cuales se, no han tenido la documentación respectiva para la tenencia. Tenemos 3 y fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, con un trabajo de la Policía Judicial y, lógicamente, con inteligencia, que son parte de los servicios de la subzona Cotopaxi. Y municiones, hemos encontrado 4 municiones. Los locales clausurados, ya le escucharon al señor intendente que se trabaja coordinadamente con las autoridades de aquí de la subzona. De igual manera, tenemos con licor artesanal y cada uno de la información que se les acababa de decir, si quieren alguna pormenorización, por favor, estamos encantados. De igual manera, en cuanto a DEVIV, en cuanto a la violencia intrafamiliar, tenemos delegaciones que se han dado solo en el distrito de La Tacunga, las denuncias por agresiones a la víctima, a su cónyuge o su pareja o su conviviente, tenemos 9 por contravenciones por agresiones físicas, 29 por agresiones como delito psicológico. En el distrito Salcedo, se presentó uno el día de ayer, pero más era en el sentido de flagelación, en la cual se tomó medidas inmediatamente para evitar que esta persona se suicide. Esto en cuanto a la información que la Policía Nacional y, lógicamente, sus trabajos de los diferentes servicios han realizado el fin de semana.